allá del otro lado del charco, en los Estados Unidos, y que no fue posible que pudieran llegar este año aquí, Aguascalientes, señoras y señores, para poder disfrutar de este maravilloso y espectacular jaripeo que se ha preparado el día de hoy. Pero muchas gracias por su apoyo, muchachos. Gracias por invitarme. Gracias por tomarnos en cuenta y estar aquí en esta gran afición del jaripeo. El día que nos toque la oportunidad de brincar el charco y que regresemos por alguna de aquellas plazas, en cualquier estado donde les toque por ahí acercarse, pues ahí recuérdenme que gracias a ustedes estuvimos aquí en Aguascalientes, en este hermoso lugar de la sierra entre la sierra de Querétaro y la sierra de Guanajuato. Así es de que, señores, vámonos con la presentación oficial. Brindenle un aplauso a este jinete, señoras y señores. Será el joven que estará arrancando la jugada. Pues ahí está este güero de Querétaro. Mucha suerte, muchacho. Ahí lo tenemos, va en un toro de rancho, las camelinas. Échenle el aplauso al Puma, señoras y señores. Así avanzamos en esta tarde maravillosa. En el número 4 aparece en el estado de Querétaro, municipio de Colón, en el hermoso estado de Querétaro, señoras y señores. Ahí lo tenemos al famosísimo. Señores, hoy también contamos con la presencia de la ganadería. Ahí lo tenemos para ustedes. Señoras y señores, le vamos a presentar. Señor Pepe Vega, señoras y señores, miren nomás, ahí lo tenemos. Échele el aplauso a este amigo, a este hombre que viene en representación de ese gran hombre, Pepe Vega, conocido por todos los ganaderos. Es el hombre que sabe y conoce desde la pezuña delantera y la trasera. Señor, el hombre que viene a jugárselas al todo por el todo. Además, el jinete y rey de esta zona de Peñavillers. Ahí está el pirulí, señoras y señores. Ahí lo tenemos, el hombre que viene al centro del ruedo. Se trata del pirulí. Con varias palomillas, pero nos sentimos estancados. Y a los 5 añitos después formamos los 5 elegantes. Y ahora venimos más fuertes que nunca. Con este nuevo mote. Los dos carnales. Y los dos carnales más canijos de Hidalgo. Cuadrilla de jinete, los dos carnales del sur. Señoras, señores, el día de hoy, desde Tepeji del río Hidalgo, montan para ustedes José Luis Santillán Álvarez, el Solín, Hugo Santillán Álvarez, la Píldora, y todo su arsenal de jinetes hidalguenses, que se peren más dos. Con ustedes, cuadrilla de montadores. Lloro, 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 porque tú no estás. Me la paso pensando, ay Dios mío, ¿dónde andarás? Fuerte el aplauso, señoras y señores. Ahí están los dos carnales, sí señor. Ahí los tenemos, mire nada más esta cuadrilla. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos a donde arriesgamos la vida. Señor, queremos pedirte humildemente que cuando se llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen por un momento y nos llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Y los días, Señor, fuera gente, fuera capas, vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta la dado por buena. En el nombre sea de Dios, el aplauso del público y que toque la mano. ¡Ea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lista la primera de la tarde! El todo se llama femenina. ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vaya femenina! ¡Aquí lo canta!
Abriendo el compás, preparando las cuerdas para bajarla, estos muchachos, ahí están, atentos a la jugada, señoras y señores, vamos a ver este jinete, agárrense muchachito, listo para ustedes, señoras y señores, un hombre cabal, vamos a ver si el toro le da la oportunidad, cuando el toro esté bien centrado, el jinete estará bajando las cuerdas, cuidado, puerta, puerta, agárrense muchacho, ahí está el reparo. Vamos a ver si el toro le da la oportunidad cuando el toro esté bien centrado en jinete. Estará bajando después. Cuidado, puerta, puerta. Agárrese, muchacho. Ahí está el reparo, mira más. Salió mal acomodado. Se va y se recuesta. Va hacia un lado. El toro se va. Eso. El hombre que viene bien preparado, vamos a ver si le da la oportunidad el ganadero ahí con el cajón en la puerta para que pueda hacer la bajada cuando él indique que el toro está puesto. Él va a salir en los lomos de la bestia, ahí lo tiene muchacho, ahora sí, ahora sí, ahora sí, puerta. Oye, este reparo y con la chingada, muchacho, ahora sí, ahora sí, ahora sí, puerta. De amores de la ganadería Rancho Divino, muchachos, por favor, el diablo de Colón Querétaro, váyase pegando la escuela para que venga con el pretal de grapa. Señoras y señores, y ahí lo tenemos, miren nada más, ahí está, señoras y señores, para ustedes, cumpliéndose esta jugada de esta manera. Ay, 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 de la banda, señoras y señores, ahí está la banda Marinos, casi toca, casi toca, oiga nada más, qué bonito, qué bonito. ¡Eh, puerta! Ahí está este quien es, que se aprieta la espalda, ahí está la píldora, un toro que viene.
sean los locos de este toro llamando el tapatío. Échale cabezal, échale, cayó, deja, ruja. Cuidado, allá está la soltura, se queda un cielo. Mujeres que mandan el
su casa. A ver, grita bien fuerte de las mujeres. Nomás, nomás aquellas de las gradas, a las señoras nomás. Mira, es la que manda en su casa. A ver, el grito del ser más hermoso, chulo, trabajador y guapo y honrado que es el hombre. A ver, el grito del hombre. Ay, hombre. A ver, a ver. Yo los veo muy destanteados, muy destanteados. A ver, otra vez. Pero un chiflido parejito, todos los hombres. El chiflido. ¡Listo! Ahí estamos, señoras y señores. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Esto va todo listo! Yeah.
tiene que se oculta. ¡Órale! ¡Échale! ¡Échale! ¡Suéltale, muchachito! ¡Agárrate! ¡Agárrate!